Para convertir una fracción en decimales tenemos que dividir, así que primero copiamos el número que está arriba, dividido entre el número que está debajo. Para dividir, como este primer número es menor que este que está dentro, todavía no se puede tomar el 2 solito, así que juntamos con el otro, 21. Ahora sí, 21 es más grande que 4, ahora sí se puede. Sería entonces, a ver, 4 multiplicado con qué número me da cercano a 21 sin pasarme. 4 por 5, 20, ¿verdad? No debo pasarme de 21. 4 por 5, 20. Por acá ahora se resta 21 menos 20, 1. Ahora, para continuar, acá no hay número que baje, entonces se completa con 0. Y siempre que se completa con 0, acaba punto. Ahora, 4 por cuánto me da cercano a 10? 8. 4 por 2, 8. 10 menos 8, 2. Ahora, debería bajar otro número, pero como no hay, se completa con 0, pero acá ya no se pone otro punto porque ya está. 4 por cuánto me sale 20? Exacto, 4 por 5. Ahora se resta 20 menos 20, 0. Y cuando queda 0 acá al final, ahí termina. Y este sería el resultado. Listo.